De Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. All scriptures is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us what to do right. God uses it to prepare and equip his people to do every good work. Amen. Padre eterno, Dios de gloria, Dios de infinita bondad, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que me has dado, Señor, de poder estar aquí y ser el instrumento que tú has de utilizar en esta hora. No te pido que me quites, Dios, sino que nos uses, Padre, conforme a tu voluntad, Dios del cielo, y que toda palabra que salga a través de mis labios sea tu palabra y no la mía, Dios. Porque tu palabra es la que edifica, tu palabra es la que vivifica, tu palabra es la que nos corrige, Dios del cielo. Y hoy estamos aquí porque necesitamos escuchar de ti. Te doy la gloria, te doy la honra a ti, mi Dios, porque es tuya y a ti te pertenece. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. En esta noche, tonight, hemos leído un pasaje de las Escrituras. We have read the scriptures from the Bible. Que ha sido leída en miles y miles y miles de reuniones. That has been read in millions and millions of reunions. Donde se adora al Dios del cielo. Where we worship the God of heaven. Y también en lugares que aún no se adora al Señor. And even places that they don't worship the Lord. Pero es muy importante que en esta noche, but it's very important tonight, usted esté atento, for you to be attent, a la palabra de Dios, to the word of God, la palabra que va a ser predicada, the word that is going to be preached, en esta noche, tonight. Mientras oraba, while I was praying, pidiéndole a Dios dirección, asking for guidance on God. Lo que él quería que se hablase en esta noche. What he wanted to be spoken tonight. El Dios del cielo me trae a esta parte escritural. The Bible, the God of heaven brings me into the scripture readings. Donde el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Where the apostle Paul writes to Timothy. En su segunda carta. In his second letter. Explicándole algunos asuntos. And he explains certain motives sobre el ministerio, in questions of the ministry, y también, and also la conducta, and the conduct de la iglesia, of the church. Una de las cosas que